Me lo voy a inventar aquí aparte, ¿vale? Tenemos un rectángulo en el que la base mide 3 unidades más que la altura. Y su área es 28. Calcula cuánto miden los lados. Planteamiento del problema. Mira. Rectángulo. Pedazo de rectángulo. La base mide 3 unidades más que la altura. Le voy a llamar a la base X, digo a la altura X y a la base X más 3. ¿Cómo es la fórmula del área de un rectángulo? Base por altura. Entonces, la base por la altura me dicen que es el área que es 28. Propiedad distributiva, X por X, X cuadrado. Más 3x igual a 28. Paso el 28 restando y tengo una preciosa ecuación de segundo grado. Que ni corto ni perezoso resuelvo en un momento. Por 1, por menos. Ojo con el menos, ojo con el menos, ojo con el menos, ojo con el menos. Eso sería 4 por 28, 112 más 9, 21, raíz de 121, 11. 4 menos 7. Por supuesto, menos 7 no tiene sentido. La solución es 4. Voy a ver si es verdad. Si esto mide 4 y esto mide 7, el área es 7 por 4, 28. Toma. Jeroma, pastilla de goma.